judaísmo o sin religión y sin Dios? ¿Qué significa judaísmo sin judío sin judaísmo? Bueno, no. Judíos, ¿no? El judaísmo es la cultura judía. Si no hay judaísmo, entonces hay otras cosas, pero entonces no hay. Sin religión, sí, por supuesto, con cultura. Sin Dios, sí, por supuesto, yo soy un ejemplo. La pregunta un poco va a esa menorá, todas las velas unidas. Vemos a diferentes judíos que se pueden unir en eso, y es lo que buscamos. Sí. ¿Por qué no trascender a la parte judía y es hablar de un, pues un ciudadano del mundo? ¿O en qué? O sea, si ya no hay un Dios de todos los judíos, entonces ¿qué lo une o qué lo divide a los demás? Hay una cultura. Hay una cultura. Además, hay, es decir, hay judíos que sí creen en Dios. Uh-huh. Yo los respeto. Es su creencia. Y muchos, no sé cuántos, también me respetan a mí, en mi perspectiva, en mi visión. Entonces nosotros somos parte de un pueblo. Hubo en Europa, Luis, Efraín, hubo en Europa todo un movimiento que consideraba ni siquiera Israel, digo, porque Israel es el lugar donde está, por lo que me da a entender, es el lugar. No importa porque es la tierra de Dios o lo que haya sido. No, ¿qué supongo es porque es la tierra del pueblo? Ese es el hogar nacional, pero judíos pueden vivir en otros lados. Hay todo un movimiento que en Europa creían fielmente en el socialismo y tenían el Bund. Exacto. Sí. ¿Qué se relación fundó tienes? En el mismo año que se fundó el sionismo. ¿Qué relación tiene tu corriente con el Bund? ¿Se asemejan, no se asemejan? O son digamos totalmente así. Hoy en día el Bund prácticamente desapareció. Pero salvo la enemistad que tiene el Bund respecto al Estado de Israel y respecto al sionismo, que es lo que mencioné cuando dije que no todos consideran que Israel es el hogar nacional judío, me refería, entre otros, a los que todavía quedan del Bund, ya son mayorcitos, o los jóvenes que se identifican con esa ideología. Está bien, hay otra, es decir, tiene otra perspectiva. El sionismo en realidad es un movimiento político dentro del judaísmo. Se puede tener otra percepción. A mí no me molesta. Es decir, sí me molesta, pero nosotros actuamos en base a la percepción no religiosa del judaísmo, a la percepción laica del judaísmo, y en eso estamos en común. Mi pregunta es, ¿qué es esa unidad? O sea, cuando, como lo que estaba diciendo del casamiento, si las personas son las que van construyendo como la religión que o cultura que ellos quieren creer, ¿cuál es el límite? O sea, ¿qué es lo que concretamente, bajo ese esquema, qué es lo que hace a un judío? ¿Cuál es esa cultura? ¿Es la historia? ¿Es el cuáles son las? Sí, ¿qué es lo esencial? Todo eso, todo eso. Lo esencial en el comportamiento es lo que plantea ahí. Tzadik bemunato yihye, cada uno. La persona justa tiene derecho a creer lo que él cree, y lo más importante es no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es uno de los fundamentos del judaísmo, es un valor judío, que nosotros somos una de las dos culturas, hasta lo que yo sé, que la trajimos a la humanidad. Pero está todo lo que es nuestro trasfondo cultural. Yo considero que la Biblia es mía. Así como, pero la Biblia tiene muchos preceptos y habla y va dirigido hacia un Dios, y casi todos los preceptos en la Biblia en una interpretación determinada, y hay otras interpretaciones. Primero, hay otras interpretaciones, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente de la Biblia. En la Mishnah lo cambiaron a pago y no ojo por ojo, a pagar una indemnización. Y hay muchísimas. Por ejemplo, en la Mishnah dijeron, no se puede apedrear al que no cumple el sábado, cosa que está escrito en la Torá. Y hay muchísimas otras cosas más que en la Torá dicen y que en la Mishnah lo anularon y dijeron, no, eso no se hace, o que de hecho no se hace. Hay muchas leyes que hoy en día se siguen en la religión judía que son dadas por los rabinos en un sentido, por muchas razones, o sea, no comer carne con leche, o sea, que ni siquiera están como tan escritas. Te voy a dar un ejemplo. Las mujeres en el rezo, con ustedes, bueno, no tienen rezo. ¿Cómo cuentan las mujeres? O sea, todo ese tipo las de mujeres cosas. Tratamos de que sean igual que nosotros, son igual que nosotros. ¿Qué significa? ¿Que tenemos rabinas? ¿Cómo vivo yo? Del mismo modo que yo vivo con mi esposa, de ese modo también celebro el judaísmo, en absoluta igualdad. Sí, que no me cuenten cuentos. Aquel que discrimina a la mujer en el culto, discrimina a la mujer en la vida cotidiana.
Aquel que no permite que una mujer pueda atestiguar, pueda ser testigo, porque es inválida el testimonio, le está discriminando. Aquel que no permite que una mujer pueda ser Dayan, que pueda ser juez, aquel que no permite que una mujer pueda ser Rav, le está discriminando. Y que no me cuenten cuentos. En el Talmud no se dice que hay que separar a la mujer del hombre en el momento del rezo. Se dice, convendría que el hombre no mire a la mujer para no distraerse. Y de ahí sacaron la separación, y hoy en día las tapan. En ciertos barrios en Jerusalén ya falta que le coloquen una burka a la mujer. Eso, en cierto modo, y en ciertas concepciones del judaísmo, eso es avodá zará, eso es idolatría. Y eso es inaceptable. ¿Y qué? Perdón. ¿Alguien? No, ¿qué hace ante el extremismo estas posturas tan que no permiten ningún otro punto de vista? ¿Por qué eso ocurre? ¿El rabinato, cómo? ¿Por qué? Pero había una pregunta anterior que no te respondí. ¿Qué pasa con digamos, si hay casamientos así, casamientos así? Esa es la diversidad. De la corriente Haredi Mitnaget, de los lituanos. Porque no se lo van a permitir. Y si intenta, la raptan a la chica o lo raptan al chico. ¿Cómo abordas eso? Bueno, eso es un hecho. Entonces, que no vengan a contarme a mí, que no vengan a amenazarme a mí. Lo que estás haciendo es dividir al pueblo judío porque después tu hijo no se va a poder casar con mi hija. Me están tratando de asustar, pero de hecho ellos hacen lo mismo. Entonces, que se dejen de cuentos. Lo que estamos acá hablando es una diversidad. Si quieren, que se vayan. Pero ellos no tienen la llave del judaísmo y que no hay que permitirles que ellos tengan la llave del judaísmo. Estamos en igualdad y todos decidimos. El que quiera ser judío es simplemente porque quiere ser judío. ¿Hay alguna regla, norma o algo que tienen que seguir para ti? ¿O simplemente si llego yo hoy y digo quiero ser judío, soy judío? Eso es lo que estás hablando en la jerga interna judía, se refiere a conversión. Sí. El tema de incorporarse al pueblo judío o adopción por el pueblo judío, ese es el término que nosotros usamos, adopción al pueblo judío. Aquella persona que quiere ser judío, primero le voy a dar la bienvenida y le voy a pedir que estudie los fundamentos, introducciones a lo que es la cultura judía. Y después que él se incorpora, que él estudie, conoce un poco más de lo que es la cultura judía, una comunidad tiene que aceptarlo como judío. Un judío no puede vivir solo, un judío vive en comunidad. Y eso de adopción es que la comunidad abraza y acepta a la nueva judía o al nuevo judío y le dicen, eres mi hermano, eres nuestra hermana. ¿Y dónde separas cultura de religión? ¿En qué límite separas cuando estudias cultura y religión? Porque ¿cuál igual es la estudias... autoridad? ¿Eres tú? En este caso son los rabinos. Estoy respondiendo a tu pregunta. La separación es ¿cuál es la autoridad? La religión, la autoridad, se atribuye que hay una fuerza superior. Sí. En nuestra concepción como cultura, es un acuerdo entre los seres humanos. Te voy a decir más. La diferencia que hay entre mí como rabino y un rabino religioso, en realidad los religiosos menos liberales, es que ellos se creen o ellos son fuente de autoridad. Y nosotros los liberales nos consideramos fuente de inspiración. ¿Alguien más? Mi pregunta iba por ahí. O sea, ¿cómo era esto de la conversión no religiosa? Porque mencionaste eso. Es eso. Se hace una ceremonia. De acuerdo, hace un mes hicimos la primera conversión, eso está escrito. Hicimos una conversión, la primera conversión no religiosa en Israel, de un niño de 2 años, que los padres lo adoptaron de afuera, como no judío, y los padres y las hermanitas del niño quisieron, así como se lo acepta a la familia, así como se lo acepta, se lo adopta a la comunidad, que también sea adoptado al pueblo judío. Y nosotros hicimos la ceremonia, yo hice personalmente la ceremonia, formamos un tribunal rabínico, 3 rabinos, entrevistamos a la familia, porque el niño es un niño, entrevistamos a la familia, son judíos israelíes de un kibbutz, la impresión nuestra fue que ellos, esa es la convicción de ellos, y ellos sí les importa mantener y de seguir manteniendo una familia judía. Entonces estuvimos dispuestos a hacer la ceremonia que ellos querían.
Y la última, ¿qué te llevas de este congreso que es Limud, que estuviste ya tomando pláticas, todo? Creo que es un gran, es la primera vez que se hace en México y creo que vale la pena. ¿Qué te llevas? Porque además tú no eres de México primero, y es un visitante primero extranjero. Primero te voy a decir una cosa. Yo vine acá invitado al congreso de 100 años de la comunidad judía, sí. Y yo podía irme el viernes a la mañana. Yo sabía que se está organizando el Limud y decidí quedarme 4 días más para poder participar en Limud. Porque me parece que es sumamente importante. Y para mí fue muy importante. Yo creo que en cierto modo, con mi presencia, les di un apoyo a la gente maravillosa que trabajaron en la organización de este Limud y con Renato como líder. Me parece, antes de haber visto lo que es Limud, yo ya tenía una actitud positiva e hice todo lo posible para ayudarlos. Viendo ahora lo que es Limud, estoy encantado y me siento totalmente realizado y satisfecho y muy emocionado de ver lo que han logrado hacer. Y espero que sigamos todos los años, que sigan todos los años. No sé si yo voy a poder venir los años siguientes, pero espero que puedan seguir adelante y cuenten conmigo en lo que yo pueda ayudar para seguir. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo preguntaría sobre el proselitismo de esto. O sea, ¿en qué manera es un movimiento que se quiere crecer para el pueblo judío o para todos los demás que no son pueblo judío y llegar a este bien común? Mi respuesta es muy clara. Yo soy rabino. Rabino es un funcionario del pueblo judío. Mi objetivo es el pueblo judío. Yo no voy a hacer proselitismo. Es decir, no voy a convencer a judíos que su visión es religiosa que vengan a mi bando. Lo que yo quiero hacer es ayudar a los judíos que piensan como yo a vivir su judaísmo en forma activa. Que no ocurra lo que está ocurriendo hoy en día, que hay muchos judíos que no encuentran un marco de acuerdo a su ideología, entonces por eso están ahí al costado y no pueden vivir su vida como judíos. Mi objetivo en esta conferencia fue contarle a la gente, se puede vivir el judaísmo así y no solamente asá. También esto es un judaísmo legítimo, también este es un judaísmo legítimo, es mío. Organícense y un segundo.